Lauri Riancho de Sierra. Es gobernadora interina de Yucatán. Es dirigente nacional del PRI. Es presidenta de la mesa directiva en la Cámara de Diputados. Socióloga. Maestría y doctorado en historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social. Política profesional. ¿Qué es ser un político profesional en estos tiempos? Una política profesional es quien ha dedicado su vida a hacer política en un sentido amplio. Algunas veces política electoral, otras veces eh, desempeñando cargos de, en la administración pública y algunas eh, veces desde las organizaciones de la sociedad. No es mi caso, pero yo digo que la política se da en todos los órdenes de la vida pública. Y yo he dedicado mi vida a ello. Usted fue una de las primeras mujeres que abrió brecha para muchas otras mujeres que están participando en política. Siempre una mujer preparada, una mujer reflexiva al tomar decisiones en política. ¿Le fue duro? ¿Le, fue, le costó? Mira, yo pertenezco a una especie de generación bisagra en cuanto a la participación política de las mujeres o a su participación en los asuntos de la vida pública. Antes que mi generación, me refiero a quienes nacimos en las décadas de 1950 hasta 1960, los primeros cinco años, eh, las mujeres eran sumamente escasas. Cuando hicimos el libro de las mujeres de San Lázaro para conmemorar los 40 años del de funcionamiento de la Cámara de Diputados justamente en el edificio de San Lázaro, vimos que antes del traslado que se dio en 1980, solo había habido 132 diputadas desde 1954. Cuando llegamos, esa generación de la que formo parte, empezó a incrementarse el número de mujeres de manera tal que ya en San Lázaro en 40 años ha habido más de 1.500 mujeres diputadas. Pero esto fue gracias a las que empezaron a jalar estos temas desde antes que las mujeres tuviéramos derecho de votar y claro. ser votadas. ¿no? Entonces, digamos que esta, mi generación, abrió la puerta, pero ha sido el impulso grande de quienes vienen atrás. Tú perteneces a esa generación las que realmente ha hecho que haya cada vez más mujeres en la vida pública de México fue muy importante en esta en concebir todo el tema de esto que se llama ahora y mujeres que pues en aquel tiempo sin mucho apoyo pues trataban de luchar contra la discriminación y la equidad mira esta es también una historia por aproximaciones hay primero un elemento fundamental que se da 1974. Uh -huh. En ese año es cuando se reforma la Constitución para establecer la igualdad jurídica entre las mujeres y los hombres, en el artículo cuarto. Uh -huh. En 1975 se realiza en México la primera conferencia internacional de la mujer organizada por las Naciones Unidas. Y de a partir de entonces, Naciones Unidas toma la agenda de la igualdad entre mujeres y hombres y hace cinco años después en Copenhague luego después en Nairobi en 1985 y diez años después en 1995 la cuarta conferencia internacional de las mujeres en Beijing uh -huh. esa conferencia la pongo como muy importante muy relevante para el mundo en general pero particularmente para nosotras porque la preparación para la conferencia, tanto por parte del gobierno, de las organizaciones eh, gubernamentales, como las organizaciones no gubernamentales, las de la sociedad, permitió llevar una agenda en que contribuyó la delegación mexicana, tanto la oficial como la de las ONGs en Guairó, a crear una, un gran programa de acción para las mujeres en el mundo. Entonces el compromiso que trajimos quienes estuvimos en Beijing fue de hacer realidad esos compromisos, que eran 12 esferas de especial preocupación, 12 líneas de acción. En México fue el Programa Nacional de la Mujer, 1996, año 2000. Pero como otras cosas que se hacen en los gobiernos, de cualquier signo político, se hizo el programa, se presentó, era muy importante. Me nombró el presidente de la República como su coordinadora y ya. O sea, la consecuencia de carácter administrativo que conlleva una decisión de esta naturaleza eh, la tuvimos que arrancar. Y el plural lo uso porque tanto el Consejo Consultivo como la Contraloría Social del programa, en donde había mujeres, de todo tipo de uh -huh. ideología, de visiones sobre la lucha por la igualdad, pero con un propósito común. ¿eh? Lograr que en México hubiese un mecanismo para procurar el adelanto de las mujeres en, en el país. Y lo logramos, dejamos todo listo de tal manera que en octubre del año 2000, ya habiendo sido electo presidente de la República Vicente Fox, la legislatura que acababa de tomar eh, posesión generó el Instituto Nacional de las Mujeres. Uh -huh. ¿Sí? Y cuando el presidente inició su mandato, ya estaba la ley aprobada, y el primero de enero de 1900, de, perdón, del 2001 dio arranque el Instituto Nacional de las Mujeres. Bueno, Dulce. Eh... En aquel entonces, pues la preocupación era precisamente la equidad, la equidad en, este, para competir políticamente y que pudiéramos ser competitivas las mujeres, eh, y también temas de discriminación. Pero no se sabía en aquel entonces el grado de violencia hacia las mujeres, como ahora, los, A los feminicidios, ¿tenían datos de eso? Mira, la equidad es una gran aspiración. Pero la igualdad de oportunidades y sobre todo la igualdad sustantiva que es la de resultados, uh -huh. esto se volvió al paso del tiempo el compromiso fundamental. Ahora, una de las esferas de especial preocupación en Beijing era la violencia contra las mujeres. Cuando regresamos de Beijing, el gobierno mexicano, a través del secretario de gobernación, el 25 de noviembre, de 1996, no se me olvida, hizo un pronunciamiento fundamental. Reconoció que la violencia doméstica, se llamaba intrafamiliar en aquellos uh -huh. tiempos, era un asunto de interés público. Porque todavía existía el debate que si lo que pasaba tras las paredes de una casa era privado, uh -huh. entonces si era privado, el gobierno no debería de intervenir. Y menos debería de haber políticas públicas diseñadas para prevenir, sancionar o erradicar la violencia contra las mujeres. Estoy hablando de uno de los puntos de violencia que es la violencia en los hogares. Entonces fue cuando se generó junto con el Programa Nacional de la Mujer o propiciado el Programa Nacional de la Mujer en 1998 el primer... Pro o sea, el programa ¿no? contra la violencia hacia las mujeres, okay. ¿no? que luego se transformó en una legislación muy robusta, ¿no? que hasta 2007 fue la primera ley ¿no? para el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, 2007. Uh -huh. ¿no? Y fue también cuando se discutió y aprobó un nuevo tipo penal en la legislación federal, que era el de feminicidio. Pero estamos hablando que el fenómeno de los asesinatos de mujeres en forma sistemática comenzó a darse en Chihuahua desde mediados de la década de 1990, cierto. Y recuerdo mucho que una recomendación fundamental por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que Mirei Rocati encabezaba entonces se volvió un escándalo porque recomendó al gobierno de Chihuahua que hubiese resultados de las investigaciones sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Así es. A grado tal que a Michelle Ocati le costó el puesto un año después. Quiero entrar en, en su papel y trayectoria política. Sin duda alguna, usted ha vivido muchos momentos de la política mexicana, pero quisiera entrar. 2000, año 2000. Dulce María Sauri, eh, la primera derrota a la presidencia por parte del PRI, un gobierno panista. ¿Cómo vivió esos momentos Dulce María Sauri? Bueno, en la presidencia del Comité Nacional hay un antes del 2 de julio del 2000 y un después. El antes, digamos que es la campaña electoral que la desarrollamos en cuanto a la presidencia del Comité Nacional del PRI con la misma, vamos a decir, eh, función que anteriores presidentes que habían tenido eh, esa responsabilidad. Pero después de la derrota se volvió un escenario inédito. Primero porque perdimos la elección presidencial, pero ganamos un número muy importante de diputaciones y senadurías a grado tal que el PRI, sin tener la mayoría absoluta, era la mayoría relativa, pero muy grande. Okay. Estamos hablando de 238 diputadas y diputados de 500, y estamos hablando de 60 senadoras y senadores. Eh, también el PRI tenía la mayoría de los gobiernos de los estados. Todavía 21, a fines de ese año perdimos eh, Chiapas. O sea, terminamos en el 2001 con 20 gubernaturas. Pero el shock de la derrota uh -huh. fue enorme. O sea, y yo logré finalmente entender que lo que el PRI necesitaba vivir es una especie de etapas de un duelo. Y la primera etapa, después del. De, de digamos, el desconcierto de la derrota, empieza la etapa de las culpas. ¿Sí? O sea, perdimos porque se entregó la elección, perdimos porque nos traicionaron, perdimos, o sea, hay un catálogo de negación de una realidad. ¿Sí? Molestias contra la dirigencia nacional, molestias contra el presidente de la República que había surgido del PRI porque no hizo lo necesario me ahorro los comentarios de lo necesario para conservar al PRI en el gobierno. Molestias, molestias, molestias. Que había un camino con, dos bifur con una bifurcación. O enfrentábamos esa realidad, abríamos el partido, discutíamos, soportábamos, porque yo creo que finalmente vale el, el, el verbo soportar una serie incluso de excesos ¿ven? que se dieron en esos años, descalificaciones, las tomas del partido, el sucede nacional, ¿ven? eran bastante comunes, o en los amagos de tomas también, o nos cerrábamos a lamentar nuestra triste suerte, a esperar el primero de diciembre del 2000 y a ver qué sucedía. Tomamos el segundo, el primer camino, ¿ven? y en el 2001, después de que sobrevivimos el día que decían que el PRI desaparecía, que era cuando entraba la nueva presidencia de la República, uh -huh. y empezamos la preparación de la Asamblea Nacional. Uh -huh. Fue una preparación de todo el año 2001, muy complicada, pero logramos movilizar al PRI de todo el país y que hubiese realmente una discusión sobre el partido y su futuro, y dividido en dos grandes partes. Una parte que era fundamental para poder ganar el futuro, que era el programa de acción, el proyecto, uh -huh. lo que queríamos hacer en el país si volvíamos nuevamente a recuperar la confianza de la ciudad mexicana para gobernar, y el otro tema que era la vida interna del PRI. Uh -huh. Y la vida interna del PRI era muy complicado concebirla sin la figura presidencial, que era, digamos, como el eje articulador en torno al cual giraba el partido. Yo muchas veces lo dije, que era, me imaginaba como ese juego de los niños de los aritos, uh -huh. que van poniendo los aritos y se conservan todos en su lugar gracias a que hay, digamos, una vara central, uh -huh. un eje. Para nosotros, con la derrota nos quitaron la vara central, el eje que era la figura presidencial, y los aritos empezaron a moverse, pero no sabían cómo hacerle para no desbaratar. Dulce, en ese diagnóstico de la derrota hubo muchas notas, muchos salían a la, a, la, a la prensa, quienes estaban de acuerdo con la dirigencia, quienes acusaban al candidato, quien acusaba al equipo del candidato. Entre ellos hablaban también de que las políticas neoliberales de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Cedillo, pues habían sido los culpables que eh, los simpatizantes del PRI se alejaran y que en las zonas urbanas se fueran con el pan y que el PRD o la izquierda hiciera su trabajo en estas zonas en estos municipios donde empezaron todas estas estos este, pues este movimiento de la izquierda que fue en Chiapas y toda esta zona del sur eh, qué fue lo que pasó cómo hace usted el diagnóstico después de tantos años primero yo creo que hay una vamos a decir, razón histórica. Uh -huh. ¿Sí? en la plenitud de la democracia electoral ¿sí? es la aceptación uh -huh. de la derrota. Y finalmente el PRI, como partido político, trabajó para desarrollar la vida democrática del país, okay. ¿sí? aún considerando que perdía ventajas. O sea, la gran legislación de 1977 acotó ventajas al PRI, pero la de 1996 prácticamente las anuló. Recordemos que esa legislación, además de la plena ciudadanización de del entonces Instituto Federal Electoral, también implicó eh, recursos públicos para los partidos políticos para todos, así como también acceso a los tiempos de radio y televisión. Uh -huh. Entonces, esa competencia sobre bases más equitativas, generó un resultado inmediato que fue la pérdida de la mayoría absoluta del PRI en la Cámara de Diputados en 1997. Digamos que esta parte, vamos a decir, de esa función histórica del PRI en términos de impulsor de los cambios, okay. se cumplió o el ciclo se cerró con la derrota del año 2000. También había una razón de tipo estructural. La sociedad... Había sido transformada justamente por los gobiernos del PRI, se había desarrollado capas amplias de clases medias en las ciudades, gracias a un modelo que... Había sido muy eficaz durante un buen número de años, que había perdido impulso y que finalmente fue sustituido por un gobierno de intervención mayor del Estado en la economía. Me refiero a las décadas de 1970 uh -huh. hasta 1982, que terminamos en una amarga crisis económica. Digo amarga porque pasamos de administrar la abundancia, uh -huh. como lo dijo el presidente López Portillo en su informe en 1979 a no nos volverán a saquear dos años después, en septiembre de 1982, en su primer informe. Y luego viene un periodo muy importante de ajustes. Esos ajustes económicos que conllevaron a un redimensionamiento de la función del Estado, a una apertura de la economía, en la que hubo regiones ganadoras y regiones rezagadas. No me atrevo a llamar regiones perdedoras, pero sí rezagadas. Uh -huh. Ganadoras en el centro, centro-occidente del país, los estados del norte, por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por una dinámica económica y de modernización acentuada, y otros estados del sur-sureste de su sureste, México que se quedaron rezagados. Uh -huh. Vamos a decir, una pobreza ancestral que no lograba superarse. Esos fueron los estados, específicamente Chiapas, donde surge la rebelión zapatista sí, eh, en 1994. Bueno, pero llegamos otra vez al 2000. Y hay un tercer elemento, Adriana. Recordemos que 1999 era el último año del siglo, el último año del milenio. Sí. Y los vientos de cambio eran muy fuertes. Era una cuestión también anímica, combinada con estas eh, capas urbanas que se encontraban descontentas con el desempeño del PRI, okay. especialmente en la parte económica. Esa fue la combinación. Regresando al 2000, usted ha dicho que, que ser mujer permitió generar diálogos, reflexión, ser mujer como presidenta del PRI en la derrota. ¿Por qué, ¿Por qué ser mujer fu funcionó, sirvió en esta etapa? Lo he pensado en función de esto, porque las mujeres en la política nos podemos doblar, pero no nos quebramos. A mí no me hacía mella, o no me hacía mucha mella, porque también decir que nada, es Ajá. exagerar, cuando me descalificaban, me increpaban, porque yo tenía muy claro que necesitaba canalizar ese desahogo y no enfrentarlo. Porque si lo hubiera enfrentado, fracturaba el partido, que era lo que no quería. Yo quería que hubiese un partido que, pasado ese momento de ira, de desconcierto, de reparto indiscriminado de culpas, pudiera reflexionar hacia adentro y volver nuevamente a caminar. Y esto creo que... Es menos complicado hacerlo cuando eres mujer que cuando esas cualidades que se asignan a la gestión masculina de liderazgo, de la fuerza, de, del poder duro, por llamarlo de alguna manera, lo hubieran hecho enormemente complicado. Hubiera habido un choque ¿No? y muy posiblemente una fractura que sí hubiera conducido a, vamos a decir, a una pérdida irreparable para el PRI. Dulce María, eh, vemos a los mismos grupos políticos en este momento ante esta debacle que ha, que ha tenido que enfrentar el PRI con las derrotas constantes. Eh, no solamente la presidencial regresan a obtener el, el, la presidencia y la vuelven a perder. Eh, pero vemos a estos mismos grupos políticos que enfrentaban al PRI en el 2000 y que decían que ellos tenían eh, las propuestas que serían el remedio para recuperar el PRI. Llega eh, Roberto Madrazo como candidato del PRI después de que pues, él fue parte de estos grupos políticos que pedían el cambio de dirigencia. Y ahora los vemos ante todas estas derrotas también volviendo a pedir lo mismo. ¿Qué no aprendió el PRI en todos estos años? Bueno, yo diría que el PRI aprendió. ¿sí? Bueno, tan aprendió que logró en 2012 ganar la presidencia de la República. Uh -huh. Pero lo que no logró el PRI ¿sí? y no logró el gobierno priista fue entender que la base para poder sostener los grandes cambios que los hubo en el sexenio de gobierno de Enrique Peña Nieto, se requería un partido re renovado. Un partido que no podía ser el de las prácticas políticas de, vamos a ponerle eh, sexenio de 88-94 porque después, en el 94-2000, muchas cosas cambiaron también uh -huh. mire, en el PRI, sobre todo la alta competencia electoral de esos años. Entonces, un PRI mire, de esas décadas de finales del siglo pasado, ¿no? de un PRI mayoritario, ya no hegemónico, mire, eh, no podía, no era sostenible como proyecto eh, político que le diera continuidad a los cambios y a la modernización de México. Yo creo que esa incomprensión, unida a una serie de errores y vicios muy serios que hubo el sexenio pasado, crearon condiciones para la derrota de, del partido en la elección de 2018. O sea, tuvimos varias llamadas de atención muy importantes. O sea, el PRI ganó la mayoría relativa ¿sí? y junto con su entonces aliado Partido Verde, la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. ¿sí? Eh, 2015-2018. ¿sí? La emergencia del desprendimiento del PRD como morena, uh -huh. bueno, pues también fue otra llamada de atención muy fuerte, sobre todo por el avance electoral que registró en la Ciudad de México. ¿sí? Y sin embargo, no logramos, vamos a decir, capturar ¿sí? esas llamadas de atención y rectificar, rehacer, o tal vez ya era demasiado tarde el rumbo. Entonces, eh, si me, me, me obligas a sintetizar, uh -huh. te diría que fundamentalmente es no haber entendido eh, en el año 2012 la oportunidad que representaba para refundar al PRI. Uno de los aspectos que ha car caracterizado al PRI ha sido las cuotas y los cotos, tener el control del partido. No abrirse, no abrirse a nuevos cuadros, no abrirse a opiniones, a propuestas que lo hagan crecer. Y ahí vemos, están los resultados. ¿Usted qué nos diría? Yo creo que a partir del 2001 y a partir de la Asamblea Nacional, la 18, la de la mayoría de edad del PRI, Exacto. Eh, hubo un esfuerzo serio y sistemático para atraer nuevos cuadros. No solamente las y los jóvenes, sino también personas de la propia sociedad que se verían at atraídos, vamos a decir, por lo que el PRI representaba o lo que el PRI aspiraba a construir hacia el futuro. Sin embargo, cuando vino la dirigencia en el 2002, después de la asamblea donde se redefinieron los métodos para la elección de la dirigencia y se estableció el voto directo, de la militancia para elegir dirigencia, eh, la conducción del partido se fincó más en el control interno que en el desarrollo de esa pluralidad interna como un valor fundamental para poder ser interlocutores ante la sociedad. Entonces eh, vimos un problema bastante grave que se dio entre el presidente y la secretaria general. Luego el presidente del partido que construye su candidatura presidencial dentro de las filas del PRI cuando había otros actores políticos que especialmente los gobernadores que tenían la posibilidad real de crecer no se dio vino la derrota en el 2006 y una coyuntura que fue en ese sentido favorable al PRI que se volvió la tercera fuerza en la Cámara de Diputados, partido bisagra y como partido bisagra logró contribuir a la gobernabilidad en ese trance tan complicado que se dio por el cuestionamiento a los resultados de la elección de 2006. Eh, yo diría que en 2007 hay, vamos a decir, un retorno por parte de la dirigencia nacional a ese intento de abrir, de sumar, de distribuir, vamos a decir, el juego político entre los distintos actores políticos relevantes del PRI. Bueno, el resultado fue muy favorable. Fue cuando surgió la candidatura presidencial de un gobernador, del gobernador del Estado de México, eh, construida a partir de alianzas entre sus pares, los gobernadores. Uh -huh. ¿eh? La dirigencia nacional, y específicamente Beatriz Paredes, tenía todas las condiciones para poder eh, haber levantado la mano y decir, yo voy, sin embargo, entendió que es mortal construir o pretender construir desde la presidencia del Comité Nacional una candidatura a la presidencia de la República, y ella ¿venía? se replegó y dejó que fluyera las fuerzas, ¿venía? y tuvimos una candidatura presidencial exitosa, aún en medio de todas las circunstancias que se dieron, y ser partido en la oposición, ¿venía? acción nacional gobernaba. ¿venía? Aprovechamos errores. Aprovechamos enfrentamientos internos que tuvo el PAN ¿eh? y finalmente ganó la presidencia Enrique Peña Nieto en 2012. Y es donde viene la otra parte de la historia. Ahora, 2018-2022. La historia no se repite, aunque parezca que tenemos toda la intención de recrearla. Sí se puede aprender del pasado. ¿Y qué nos indica el pasado? Que el PRI del siglo XXI es un partido que cuando se abre, cuando suma, cuando es tolerante con las distintas voces y expresiones, es un partido que enfrenta la derrota y crea condiciones para volver a ganar. Cuando el PRI se cierra, cuando se piensa que la mejor estrategia es enconcharse, en guardarse, en controlar, en centralizar las decisiones, en quitar ¿sí? a todas aquellas personas ¿sí? que no piensan ¿sí? como una, el PRI fracasa. Yo siempre pensé que era mucho mejor lidiar con un opositor interno fuerte, difícil, ¿sí? que tenerlo afuera. Mejor contribuía para la conducción del partido. ¿sí? Recuerda particularmente la disputa que hubo por la Secretaría General uh -huh. del PRI en 2001. ¡Qué bueno que hubo una disputa! Un partido que se, no se le viera ninguna posibilidad, nadie hubiera disputado. Claro. ¿Sí? Y bueno, se resolvió como consejero Consejo Político y trabajé muy bien con quien el presidente del Consejo Político definió. Claro. ¿Sí? Yo, eh, finalmente, nuestro propósito común es hacer ganar al PRI eh, porque a mí no me gustaría que digan, oigan, si no se ponen de acuerdo entre ustedes, ¿cómo se atreven a venir a pedir que nosotros votemos por ustedes? Si puro pleito hay, ¿no? Ahora, eh, la, en estos momentos, 2022, tenemos un PRI que acusa, que es vengativo que aquel gobernador que haya perdido la, su estado necesariamente es un traidor, lo sacan del PRI, ¿no? Eh, cualquier gobernador que aspire a ser embajador también fuera del PRI. ¿No se supone que la política es sumar? ¿Por qué el PRI está restando en estos momentos? Hay cosas que yo no entiendo. Y vuelvo a remitir a la experiencia personal. Recuerdo que cuando se integró el gobierno del presidente Fox, dos militantes destacados del PRI fueron nominados, uno para dirigir la Comisión Federal de Electricidad y otro para dirigir el ISTE. Uh -huh. Y recuerdo que lo discutimos, no con la formalidad que ahora tienen, vamos a decir, los estatutos, lo discutimos. Y la determinación fue, ellos a título personal tienen todo el derecho para aceptar el ofrecimiento. pero eso no implica que haya vamos a decir una alianza del pri con el pan para que ellos se ocupen esos cargos. Claro. se quedó claramente puntualizado pero siguieron siendo militantes del pri hasta que uno de ellos se fue al nuevo partido que se formó, este, nueva alianza, a, a finales de ese sexenio. ¿no? entonces eh, yo soy partidaria más de la apertura y de la tolerancia. Ahora, no deja de ser, por decirlo suavemente, sospechoso que esos estados donde fueron postulados los gobernadores, eh, habiendo condiciones aparentemente favorables para el triunfo del PRI, finalmente resultó derrotado. Okay. Mm -hmm. Entonces yo creo que en ese sentido los militantes que son, en el caso del Senado, pues, que son senadores y senadoras, pues tiene derecho a preguntarse, ¿no? A preguntarse, bueno, qué está pasando. Y particularmente, por ejemplo, en el estado vecino, el estado de Campeche, ¿no? Que estaba postulado para eh, ser embajador en República Dominicana, el exgobernador, pero el hijo que formaba parte de la bancada del PRI, justo antes de la discusión de la reforma eléctrica, se pasa a la bancada de Morena, ¿no? Ok. Digo. Por más que una trate de ver este, las cosas muy positivas y pensar que qué bueno que se fija al presidente de la República en las capacidades políticas que demostraron los gobernadores, la gobernadora, y considera que puede representar al Estado mexicano, pero también a su gobierno, pues dice a una, ¿qué tal que hubiera pasado? Me encantaría que también se le ofrezca a José Rosa Saizpuro, ¿no? aun cuando no ganó Morena en Durango. O al gobernador saliente de Aguascalientes. Uh -huh. Ojalá se lo ofrezca porque así quedaría despejada la duda que son las capacidades y no los resultados electorales los que anima la propuesta presidencial. ¿Por qué cree usted, Dulce María, que Morena tiene que hacer uso de militantes, ex militantes priistas para que sean sus candidatos? A ver, primero porque... Y voy a, a cantar la canción, ¿Te pareces tanto a mí? que ejerce un, un gran poder sobre los cuadros del PRI. Es decir, en el PRI, militantes, cuadros, tenemos una gran vocación de poder, somos gobiernistas. Uh -huh. Y de pronto, el PRI pierde el gobierno, entonces dices, bueno. ¿Quién tiene posibilidad de ganar? Y si además ese movimiento está, vamos a decir, con un déficit de candidaturas atractivas para sectores de la sociedad, bueno, pues se juntan el hambre con las ganas de comer y se presentan las candidaturas. Son exitosas, no en todos los casos, pero sí en la mayoría, porque tienen la simpatía, vamos a decir, del gobierno en turno que no tiene ningún tipo de escrúpulos para usar todos los mecanismos necesarios para promover las candidaturas de sus cuadros. Y tienen también el atractivo de que son militantes de larga data, que le saben hablar a, a, al, al pueblo, a la gente, a la base votante del PRI. Entonces, eh, creo que funciona bien, pero ¿vení? ahí vienen las segundas rondas, Adriana. Me refiero a que en 2024 no solo va a haber elección presidencial, también va a haber elección de gobernadores y va a haber elecciones de diputados, senadores y muchas presidencias municipales y congresos locales. ¿Por qué lo resalto? Porque una piensa o siente el poder enorme del movimiento de regeneración nacional y de la figura del presidente López Obrador sobre los resultados electorales. Pero cuando te vas a lo local, cuando ves, por ejemplo, que en el municipio, eh, gobernado por una alcaldesa morenista, que es candidata al gobierno de Durango, gana la oposición a Morena. Dices, bueno, algo pasó ahí que tenemos que estudiar. Y cuando vas repasando, por ejemplo, las elecciones de Veracruz, que fueron eh, simultáneas en 2021, en lo local me refiero, no solo en uh -huh. lo federal, y vemos qué sucedió en el propio puerto de Veracruz, uh -huh. dices, si sí se puede. A mí me parece que una estrategia... De recuperación de bases electorales del PRI, tenía que partir de algo que el PRI nunca ha hecho, que es trabajar con las grandes capas medias urbanas. Uh -huh. Y cuando digo grandes capas medias urbanas, no estoy hablando, vamos a decir, en medidas en términos de ingresos, sino en términos de algo que es muy positivo, aunque el presidente lo ha tratado de estigmatizar, en términos aspiracionales. Uh -huh que aspiran a vivir mejor. que es muy legítima esa aspiración. y que el pri puede hacer una propuesta que las atraiga. dulce maría, eh, esta alianza que se formó va por méxico. Eh, efectivamente, se han logrado algunos triunfos, pero pues no les fue tan bien en este pasado 5 de junio. usted está de acuerdo que vaya esta alianza. ¿Va por México? A ver, mira, yo he tratado de conceptualizar. A ver. Otra frase. Ni contigo ni sin ti. ¿Por qué? Yo pienso que los tres partidos coaligados tienen el poder de hacer perder una elección. Lo que no sé es si tienen el poder de hacerla ganar. Ejemplo concreto. Aguascalientes, ahora. Tal vez si el PRI hubiera presentado una candidatura, se hubiera llevado 7-10% de la votación, es un poco más. Hablo de los porcentajes recientes que ha obtenido el PRI en Aguascalientes. Suficiente para, vamos a decir, cuestionar la elección de la candidata del PAN, que hubiera ido pues sola o con un PRD que en Aguascalientes tiene cifras muy pequeñas. Uh -huh. Pues sí, hubiera ganado tal vez, pero hubiera sido con una diferencia muy pequeña. O sea, ahí es donde digo, no tiene el poder de ganar el PRI en Aguascalientes, pero sí el poder de hacer perder. Y lo mismo podemos ver en Durango, que el candidato de la alianza fue del PRI, pero si el PAN hubiera decidido, con partido en el gobierno, postular a un panista, posiblemente no se hubiera logrado. ¿no? Entonces, eso es lo que hay que pensar en términos de estrategia electoral. Ahora, la estrategia política. Leí un artículo que me llamó muchísimo la atención, porque además me parece que va en la dirección correcta, de Jesús Sirva herzog Márquez, donde se cuestiona, vamos a decir, la pérdida de identidad de los partidos eh, políticos y cómo no necesariamente eso representa eh, una suma. Okay. ¿sí? Entonces, yo creo que todo esto tiene que estar en la reflexión. Pero a mí no me cabe duda alguna. Si no hay una candidatura única, ¿sí? opositora en el Estado de México, y digo única, ¿sí? y ahí estoy considerando Movimiento Ciudadano, que una y otra vez ha señalado que no va, que no va en que ningún no tipo cree de alianza. En Esa alianza va por uh -huh. México. Eh, es altamente probable que la elección la gane Morena sobre todo antes de su gran fractura, porque permíteme decirte que mi pronóstico es que no van a resistir el proceso interno de postulación de la candidatura presidencial. ¿Cree que eso le afectó al PRI la hegemonía que además pues, la está viviendo en, esta, eh, en este momento también Morena? Ir ganando, 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 ¿qué tanto los aleja? de ser sensibles a la democracia interna. Yo creo que Morena está en claro ascenso como movimiento. ¿eh? Decir otra cosa, pues es... Uh -huh. ¿eh? Son eh, exitosos. Son exitosos, ¿no? O sea, eh, sobre todo territorialmente, estamos hablando que cuando concluya este año, Morena va a gobernar directamente 20 estados y dos con sus aliados. Me refiero a San Luis Potosí. Y a Quintana Roo, verdes, pero que son, pues, morena. Entonces, eh, eso eh, indudablemente es una fuerza enorme para la elección de, de 2024. Pero era la fuerza que tenía el PRI cuando perdió la presidencia en el año 2000, la fuerza territorial. Cuando ganó el PAN, la presidencia lo ganó con un puñado de gubernaturas y con una presencia territorial a nivel de los estados, pues muy pequeña. Entonces ahí sí digo, si se pudo entonces, se podrá ahora. Y ahí en esa respuesta de se podrá ahora hay muchísimas cuestiones a discutir. Entre otras, la estrategia a nivel local. Y cuando hablo local, no solo hablo de los estados, hablo de los municipios. Porque si algo nos enseñó el PAN en esos años de hegemonía y luego de mayoría PRIista es que de lo local se pasa a lo nacional uh -huh. y esto para el PRI es auténticamente una novedad bajar la cabeza con humildad y decir tenemos que volver a trabajar en la base en lo local en el cuerpo a cuerpo uh -huh. sin perder la perspectiva del conjunto pero abajo, abajo, entendido esto por lo local, las colonias, los barrios, las organizaciones de la sociedad, las causas de la sociedad, que son muy grandes, muy amplias, muy variadas. Y entender que este bordado, para triunfar, requiere tiempo y una enorme disciplina para no perder el camino, para que no te gane el desconsuelo o la desesperanza o decir ya no hay nada que hacer. Uh -huh. ¿Eh? Lo que rápido sube, también rápido baja. Uh -huh. ¿Eh? Hay que recordarlo. ¿Y ¿Estos cambios que usted me menciona son posibles con esta misma dirigencia o irán a una renovación como todos los partidos? No es porque está una persona o esté otra. Sino que los partidos necesitan renovación. Salen mal las cosas, hay que cambiar, hay que cambiar la estrategia. A ver, me parece que la dirigencia nacional tiene que hacer un ejercicio autocrítico de los resultados. Eso no me cabe duda alguna. Pero a mí lo que particularmente me preocupa es el proyecto. ¿eh? O sea, ¿qué quiere el PRI para el 2024? No solo en términos de la alianza con el PAN y con el PRD no qué quiere para este país uh -huh. por qué como PRIISTA te voy a convencer a ti Adriana Delgado para que votes por el PRI qué te voy a plantear que diga bueno vale la pena mire, que mi voto vaya allá y eso mire, tiene que ser producto de una nueva narrativa mire de una narrativa auténticamente de futuro, de modernización. A mí me parece que el movimiento de regeneración nacional es un intento del presidente López Obrador de llevar al país a ese nostálgico 1970, a esa etapa en que termina el desarrollo estabilizador y empieza el desarrollo compartido, el Estado intervencionista, el Estado que resuelve los problemas o trata de resolverlos sin que haya la intervención de otros actores, especialmente de la sociedad. Si algo tenemos que hacer para el futuro, Adriana, es una transformación en que haya una sociedad auténticamente partícipe en la conducción de los asuntos públicos del país, que va mucho más allá de los procesos electorales. Una imbricación, ¿eh? que no necesariamente la democracia participativa, como se entiende ahora, de ir a las consultas que ya sabemos que están predeterminados sus resultados, ¿no? no, sino una real participación de la sociedad en la conducción de lo público. Dulce, ¿usted alguna vez quiso ser presidenta de la República? A ver, en términos de querer desarrollar un proyecto de país, desde luego que sí. Pero yo siempre toda mi vida he tenido los pies y he tratado de que no, no se me quiten de realidad. ¿eh? bien puesto los pies sobre la tierra. La primera condición para aspirar a una candidatura presidencial que vaya más allá del testimonio, porque yo creo que las mujeres de testimonios tenemos muy valiosos, es tener una plataforma. ¿A quienes veo con plataforma? Bueno, a quienes en este momento son secretarias del Gabinete del Presidente, las que son gobernadoras de sus estados, de los distintos partidos, eh, y posiblemente, si esta pregunta me lo hubieras hecho, siendo yo presidenta de la mesa directiva, en el segundo año, o sea, el año que viene, te hubiera contestado, puedo. Pero en este momento no tengo plataforma. Bueno. Muchas gracias, Dulce María Sauri. Gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti, Adriana. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón. Jueves 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.